Lo que vamos a hacer es radiofrecuencia, ¿vale? La tecnología Indiva, que lo que hace es pues, emitir una frecuencia de 448 kHz, que lo que se ha visto es que esta frecuencia, ¿vale? Lo que va a producir en tus tejidos, en tus células, es una restauración de estas células. Va a hacer que estas trabajen de una forma más óptima, ¿de acuerdo? Okay. ¿Qué vas a notar tú? Cuando pasa la corriente por el tejido, tú no notas corriente, sino que vas a notar es un aumento progresivo de la temperatura, ¿vale? Okay. Esta temperatura debe ser agradable, ¿de acuerdo? No te tiene que molestar, no te tiene que quemar, y es algo que también me tienes que ir contando, ¿vale? Vale. Nosotros trabajamos con una escala de sensación térmica. En tu caso lo que vamos a buscar es que haya una buena sensación térmica para que haya mayor riego sanguíneo, más compactación del tejido, ¿de acuerdo? Entonces es lo máximo que toleres, pero que no te queme. Vale. ¿Vale? No se trata de sufrir, ¿de acuerdo? Muy bien, es exacto. Muy agradable. Te voy a aplicar una cremita conductora. Vamos a empezar por el cuello para activar bien el drenaje. Entonces, ¿esto me va a mejorar la pigmentación? A ver, lo que principalmente va a pasar, te lo voy contando como una historia, ¿no? Como lo que va a ir sucediendo en tus tejidos. Está pasando la corriente, esta corriente me va a permeabilizar las células. ¿Para qué? Para que pueda entrar y salir lo que nos interese que entre y lo que salga, ¿no? También lo que va a hacer es repolarizar, que esto suena como muy técnico, pero lo que es que va a hacer que nuestras células funcionen de una forma óptima, ¿de acuerdo? Cuando pasa la corriente y el cuerpo detecta que hay como una resistencia, porque va pasando pues, por sangre, por linfa, pero también va encontrando otros tejidos, ¿no? Va encontrando grasa, va encontrando tendones, hueso. El cuerpo reacciona aumentando la temperatura, que es lo que tú notas, ¿no? Tú no notas corriente, sino que notas temperatura muy agradable. No noto nada. Al principio notaba que estaba fresquito y ahora está ya caliente. Está calentito. Así que se va notando. Pero agradable, ¿no? Sí. Eso es. Tú me tienes que ir contando si te va subiendo más, menos, porque vamos a ir adaptándonos a ti. Son tratamientos individualizados. No programo el equipo y lo hago, sino que según la evolución también voy poniendo, ¿de acuerdo? Vale. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué está pasando? Pues que tiene que haber algo que respete estos tejidos. Entonces se pone en marcha el sistema circulatorio, se produce una vasodilatación y llega riego sanguíneo a la zona, más para que se refrigere este tejido. Y cuando estoy llevando el riego sanguíneo a la zona, ¿qué estoy llevando? Oxígeno, nutrientes, ¿sí? Por eso las pieles se ven más luminosas, más oxigenadas, más hidratadas, ¿sí? Y le vamos dando al tejido los nutrientes que también va necesitando. También me va a ir detoxificando, porque la sangre lleva, pero también recoge. Me va a llevar todo lo que no necesitamos. Bajamos un poquito, ¿sí? A nivel de pigmentación, no es el objetivo del tratamiento, digamos, ¿sí? Pero te va a preparar el tejido para los tratamientos que te puedan ir bien para esa indicación, ¿sí? Porque, porque me va a poner el tejido en mejores condiciones, mejor vascularizado, ¿sí? Ayuda a hacer un efecto lifting en toda la cara. Claro, ese es como uno de los puntos clave, ¿no? De Indiva, la compactación del tejido. ¿Por qué se produce esta compactación? Bueno, pues por una parte, porque con la temperatura el colágeno se compacta, ¿sí? Entonces vemos la piel más tersa, las arrugas más atenuadas, ¿sí? Pero para que esto pase también tenemos que tener una buena cantidad de colágeno, sí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nos garantizamos que tengamos una buena cantidad de colágeno? Pues haciendo que los fibroblastos, que son los encargados de producirla, pues funcionen bien primero y que tengamos también una buena cantidad de fibroblastos. Esto se ha visto en estudios que cuando pasamos Indiva tenemos actuación a nivel de células madre. Las células madres se tienen que diferenciar, ¿no?, en algún tipo de célula para cumplir una función en nuestro cuerpo. Y cuando pasamos Indiva, lo que más diferenciamos es en fibroblastos. Entonces nos garantizamos que también sigamos teniendo una buena población
de colágeno que me permita tener pues una buena reafirmación, un buen tono. Maravilla. ¿Y cada cuánto recomendáis hacer el tratamiento in vivo? A ver, como recomendación es un poco adaptándonos también a la persona, pero sobre todo es muy importante que tú te podrías hacer in vivo todos los días de tu vida si quisieras. No hay un margen, más que 8 horitas, decimos, ¿no? Porque es lo que dura la parte térmica. Cada 8 horas tú te podrías hacer in vivo. Ahora, trasladado a la realidad, ¿qué es lo mejor? Pues nos podemos hacer pues 2-3 a la semana, ¿no? Como tratamiento y como mantenimiento una vez al mes. Qué bueno. Y yo he escuchado también que, bueno, el in vivo te mejora y te elimina la grasa. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, cuando haces in vivo facial? Bueno, la grasa facial y la grasa corporal son, primero que son diferentes, ¿no? Y luego hay que entender bien cómo actúa in vivo a nivel de grasa, ¿no? Nosotros, la célula grasa es el adipocito. Dentro del de adipocito convive grasa estructural, que necesitamos, es necesaria, y grasa no estructural, pues aquella que se ha depositado, pues la que nos sobra, digamos, ¿no? Sí. La que no necesitamos. Cuando alcanzamos 40 grados, ¿sí? Con in vivo alcanzamos 40, 41, porque ya se encarga el sistema circulatorio de refrigerar, esta grasa empieza a degradarse, ¿de acuerdo? Lo mismo que cuando vas al gimnasio, llevas un tiempo, te dicen, hasta que no llevas en el gimnasio media hora no has hecho nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no has aumentado la temperatura, ¿no? Para poder producir esta lipólisis que se le llama. Entonces, esta grasa no estructural, cuando alcanza los 40 grados, se degrada. Y al estar permeable la célula, permite que esta grasa se vaya a eliminar por vía renal y hepática, ¿de acuerdo? Ay, qué interesante. Claro, cuando se elimina esta grasa, no hemos destruido el adipocito en realidad. Lo que hemos hecho es que el continente, el adipocito, se va a adaptar ahora al contenido que le queda, que es menor. Entonces disminuye el volumen. Y cuando muchos adipocitos disminuyen su volumen, yo disminuyo mi volumen. Entonces, siempre respetando la fisiología de las células, ¿de acuerdo? No vamos nunca a destruirlas, sino a respetarlas y a trabajar sobre ellas. Muy bien, muy interesante.